Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos dando inicio a la mesa de coloquio. Doctora Gabriela Goldstein, adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos al simposio número 58 de la Asociación Psicoanalítica Argentina. La actividad de hoy es nuestra actividad de coloquios psicoanalíticos de APA. Esta actividad la llamamos Lo cierto y lo incierto en la práctica psicoanalítica, bitácora de los tiempos de incertidumbre. Es raro, ¿no? La posibilidad que tiene el psicoanálisis de seguir pensando y seguir trabajando en estos tiempos, tiempos de absoluta incertidumbre, en nuestra vida, en nuestra clínica, sin duda una clínica afectada, afectada por la pandemia, por las situaciones de estos acontecimientos extraordinarios. Cuando elegimos la guía de nuestra actividad, cosa que hacemos desde hace 4 años con una frase que resume una idea que nos orienta, la actividad fue antes de saber lo que estaba pasando. La actividad del año, que se llama Consideraciones Intempestivas, no sabíamos todavía lo que estaba pasando en el mundo. Una idea entre Agamben y Nietzsche nos había guiado, nos había orientado para pensar la contemporaneidad y las cuestiones que nos atañen a vivir en estos tiempos en el psicoanálisis. Y de pronto lo intempestivo aparece y decidimos seguir adelante con este tema, dando cuenta, obviamente, de que qué podemos hacer cuando estamos en el mismo momento viviendo aquello de lo que no podemos casi dar cuenta. Nada más que unas consideraciones, consideraciones intempestivas que recorrimos a lo largo del año y que les vamos a mostrar en lo que llamamos esta bitácora de las consideraciones intempestivas. Un recorrido que marca una especie de diario, una bitácora de lo que fuimos considerando a partir de los tiempos de pandemia, tiempos de incertidumbre. ¿Podemos ver el video, Guille? La primera actividad, consideraciones intempestivas, el malestar en la cultura. La ola, lo intempestivo. A partir de aquí nos lanzamos con el malestar en la cultura. La primera actividad con Maruco, Benjamín, Alicia Kilner. La siguiente actividad, pensamos acerca del cuerpo y las consideraciones intempestivas, Mirta Goldstein, Roberto Rusconi, Cordina Roxana. Consideraciones intempestivas y pensamos con los colegas un análisis a la carta y las vicisitudes del deseo. Presentaron Maru Pacheco, Sibila Yamá, condujo Nico. Otras consideraciones, ya entrado en tema, de este mundo no podemos caernos. El acto analítico en escena, Nicolás Giró y Jean-Marc Tausig presentaron con Pancho Guerrini. Cuerpos y anticuerpos en el mundo de hoy. Noemí Canteros, Carlos Weisse, Adolfo Benjamín presentaron ya una problemática en medio de la cuestión. Y continuamos pensando, y continuamos considerando esta bitácora. Virtualidad real, Jorge Schwartzman, Roxana Yargorovsky, Cristian Lopardo y Jean-Marc Tausig en nuestro coloquio sobre la virtualidad real. Bueno, también pensamos la adolescencia en estos tiempos intempestivos y hoy nos encontramos con lo cierto y lo incierto en la práctica psicoanalítica. La introducción a esta actividad va a estar a cargo de la doctora, la doctora Leonor Valenti, y van a presentar el doctor Carlos Bach y la doctora Beatriz Seltzer. Leonor Valenti va a hacer la introducción a la actividad, es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordina el espacio Winnicott de la Asociación Psicoanalítica Argentina y es miembro del board de Winnicott Latinoamericano, ya hace muchos años, cofundadora también de ese espacio, entre muchas cosas más. Adelante, Leo, después voy a presentar a Bea y a Carlos Valle.
El micrófono. El micrófono, Leo. Leonora, activa el micrófono, por favor. Ahí está. ¿Ya está? Hola, hola. Adelante, sí, te escuchamos, Leo. Bueno, esta mesa nos convoca a hablar de nuestra práctica actual, lo cierto, lo incierto, y justamente como psicoanalistas practicantes vivimos abiertos a la posibilidad de transformación, de resignificación, de todas las situaciones que se den en nuestra práctica. La pandemia y lo traumático del COVID nos atraviesa a todos. La incertidumbre, el aislamiento, lo paradójico, la angustia social, el miedo y la violencia nos convocan como psicoanalistas a ejercer una escucha ampliada ante este impacto psíquico desorganizador que involucra al mundo. Nuestra práctica es interpelada ante lo intempestivo de los acontecimientos que imponen adaptaciones y transformaciones del método clásico sin perder las coordenadas fundamentales del psicoanálisis: el inconsciente, la transferencia, la repetición, la pulsión. Tomaré para la introducción y como enunciados tres variantes que me parecen importantes para abordar lo traumático que estamos viviendo hoy. Una es el encuadre. En el encuadre pensé en la definición que hace Green de la parte formal del encuadre, el estuche, que puede ser variable y hoy lo estamos vivenciando. Sesiones a la carta, WhatsApp, telellamadas, teléfono común, y vamos adaptando el encuadre en forma plástica y maleable. Pero este estuche contiene dentro de sí la matriz activa de lo que va a preservar el setting analítico y el proceso analítico. Eso se va a jugar en el eje transferencia contra transferencia. Es un enunciado. Segundo, como punto que me interesó y mucho, es hablar de la contratransferencia. La contratransferencia en el abordaje de situaciones traumáticas cobra relevancia. Es un instrumento y tratamos de que no sea un obstáculo. Los parámetros importantes a considerar incluyen el análisis del analista, porque de acuerdo al análisis que ha tenido, cómo lo haya vivenciado o experienciado, así va a poder llegar a interpretar lo que le pasa al paciente. Si predominara la ecuación personal o los conflictos personales del analista, eso va a generar obstáculos en la cura y condicionará las transferencias que puedan surgir en el paciente. O sea, por eso considero tan importante el análisis, la formación, porque en la práctica se ve todo. O sea, somos practicantes del psicoanálisis. Y en tercer lugar, puse como interrogantes, ¿de qué manera podemos integrar lo traumático a distintas situaciones en la clínica y cómo poder tramitarlas? Por ejemplo, en la neurosis sería la parte, digamos, más conocida, pero también tenemos los pacientes fronterizos, la melancolía, que eso requiere un abordaje que ampliaría el dispositivo analítico. Por el momento, nada más. Tres preguntas. Abrí el micrófono. Gracias, Leonor. Bueno, nada más ni nada menos. Abriste con un abanico
fundamental de los nudos problemáticos de la clínica y de nuestra práctica. Así que ya nos lanzamos directamente al escenario y a la escena analítica directo, sin escala. Así que le damos la palabra al doctor Carlos Bash, que es médico, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y poeta. Carlos, abrí tu micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias. Un gusto de estar participando en esta actividad. La incertidumbre que atravesamos este año obedece a un acontecimiento, la pandemia, que siendo en principio exterior a nuestra práctica, no puede, sin embargo, menos que afectarla. En ese aspecto se alinea en serie con otras conmociones que incidieron a nivel planetario durante la historia del psicoanálisis, como fueron dos guerras mundiales, la pandemia devastadora de hace prácticamente un siglo, o el horizonte de extinción de la especie en perspectiva de la amenaza nuclear décadas atrás, de la catástrofe ecológica en tiempos más recientes. Ahora bien, ese horizonte incierto se ubica en una relación de segundo grado respecto de las incertidumbres propias de la experiencia misma, del inconsciente, de la experiencia misma del inconsciente. Por lo cual nos obliga a precisar mejor las coordenadas esenciales de la práctica, revisar sus certezas a partir de los fundamentos, que es algo que ya venimos haciendo de hecho, por de pronto, ante la modificación abrupta del habitual modo presencial en que ésta se solía desarrollar. Desde ese punto de vista de las coordenadas esenciales, quiero abordar la problemática de la técnica analítica. Ubico la técnica en el horizonte de lo que, partiendo de la escucha del analista, apunta como meta a lo inconsciente mismo. Lo inconsciente mismo, el término es de Freud. Siguiendo el hilo del juego lenguajero, también término de Freud, entre lo imposible de decir en el nivel de lo inconsciente primariamente reprimido y el decir causado por tal imposibilidad en el nivel de sus retoños sintomáticos. Lo inconsciente del médico, estoy citando a Freud en Consejos al Médico en el Tratamiento Analítico, lo inconsciente del médico se habilita para restablecer desde los retoños a él comunicados de lo inconsciente esto inconsciente mismo que ha determinado las ocurrencias del enfermo. Se trata, pues, de la disposición del analista a la atención libremente flotante que, tras haber atravesado él mismo la experiencia, apunta a poderse ubicar entre lo inconsciente mismo indecible, podríamos decir un real en términos de Lacan, y sus retoños que ofrecen vías simbólicas convergentes y entrelazadas en torno a dicho real. De ahí se sigue el nexo con otra premisa de Freud en el mismo texto de Consejos al Médico. Lo cito muy brevemente. No puedo recomendar que en el curso de las sesiones se tomen notas extensas, se redacten protocolos, etc. A los ejemplos los registro por escrito de memoria al anochecer después de terminado el trabajo. Fin de la cita. Más allá de lo anecdótico de una modalidad personal de Freud, la escritura a destiempo de la escucha toca el fundamento mismo de nuestra práctica, a partir de lo que llamaríamos una condición de estructura. Entre los retoños transmitidos por el discurso asociativo y eso real, imposible de aprehensión directa, que Freud designa como lo inconsciente mismo, hay un destiempo que es condición propia de la experiencia del inconsciente. Un destiempo, un anacronismo podríamos decir, en el que resuena el time is out of joint, el tiempo desquiciado de Hamlet. Es que si con Hamlet se inaugura de algún modo esa modernidad que pone en escena la neurosis como desgarro entre la constelación de determinaciones simbólicas del sujeto y un real que se le sustrae, a partir de Freud, ese fuera de quicio es lo que toma la palabra en el dispositivo
hecho para seguir su rumbo. De ahí que ese destiempo sea una clave de la técnica en el sentido más eminente del término, y que el desacomodo producido en los análisis por la irrupción de la pandemia, en tanto que un real aún sin simbolización, pueda pensarse como la contingencia de un destiempo en segunda instancia respecto a la condición estructural del primero. Diríamos un destiempo del destiempo. Como sabemos, el término técnica pasó por diferentes vicisitudes en las distintas corrientes psicoanalíticas a partir de Freud. Particularmente en la transmisión lacaniana, en cuyas coordenadas se inscribe mayormente mi experiencia como analista, prácticamente desde su inicio, parece haber caído algo en desuso en relación a la progresiva prevalencia de otros términos: dirección de la cura, ética, deseo del analista, posición del analista. Tras la importancia que Lacan le concediera a la técnica en los inicios de su enseñanza, al punto de estar presente el término en el título de sus dos primeros seminarios, las menciones a la técnica se tornaron menos frecuentes en su obra ulterior, aunque ya en esa etapa inicial el abordaje fuera distinto al que predominaba por entonces entre los analistas post-freudianos. Así, por ejemplo, en su primer seminario reivindica la técnica freudiana como un estilo propio de la búsqueda de una verdad singular y en sintonía con los desarrollos de Heidegger sobre la técnica en perspectiva de la tecné de los griegos, la contrapone a lo que denomina método objetivante de la ciencia. En cualquier caso, la insistencia del término técnica en Freud a propósito de diferentes producciones, Freud habla de técnica de la interpretación de los sueños, pero también de técnica del chiste y de técnica de la creación poética, hace que valga la pena reabrir su consideración. Voy a mencionar al respecto solo muy brevemente algunas insistencias. En El poeta y la fantasía, la técnica poética designa algo concerniente al juego lenguajero que Freud subraya en la tragedia, literalmente en alemán juego de duelo, la comedia, literalmente juego de placer, e incluso en el actor, literalmente en alemán el que juega el espectáculo. Por ese juego con el lenguaje, la técnica, dice Freud, produce atemperación por variaciones y encubrimientos de las fantasías del poeta a las que caracteriza como el encubrimiento de algo traumático, que designa sucesivamente como lo penoso, lo inacabado, eso imposible de figuración, tensiones en el interior del alma. Designaciones todas referidas a esos juegos de lenguaje que llevan afuera de sí, que llevan algo fuera de sí. La técnica resultaría del encuentro entre la serie de representaciones en el lenguaje y eso real, penoso, inacabado e imposible de figuración. Variación y encubrimiento, entonces, de lo ya variado y encubierto por la fantasía, que acorde a la lógica freudiana por la cual la duplicación de un elemento pone de relieve su insuficiencia, operaría un desencubrimiento de eso encubierto, elevando en ese juego el nivel del enlace de las representaciones con lo encubierto, articulándolo como tal. También en el chiste y su relación con lo inconsciente, la técnica refiere a distintas modalidades de combinatorias retóricas, según Freud, como enlace entre el juego infantil con el lenguaje, placer en la repetición de lo semejante y la homofonía, palabras tomadas como cosas sin importar los significados, y una tendencia asimilable para Freud a una intención preconsciente, una intención desnudadora de la mujer u hostil ante el semejante. Ahora bien, en ocasiones la tendencia tiende a confundirse con el juego lenguajero y alcanza con ello su límite, que Freud caracteriza como cínico o escéptico. Chistes cínicos o escépticos, cuando la tendencia se hace una con el juego lenguajero. El sentido se indistingue entonces del contrasentido, la mentira se confunde con la verdad,
y el propio yo se contamina de un prójimo irreductible a toda dialéctica con el semejante. Ubicamos allí el límite real de la técnica del chiste, que nos permite alinearlo con la fantasía, también atemperada por la técnica en la creación poética, por la común articulación de un real en pérdida. Por último, en cuanto a la técnica de interpretación de sueños, leemos en Freud, voy a leer una breve cita de la nueva conferencia de introducción al psicoanálisis, la conferencia 29, leemos en Freud que las asociaciones sobre el sueño no son los pensamientos oníricos latentes, que están contenidos en ellas como en un líquido madre. Las asociaciones aportan mucho más en tanto que el intelecto del paciente se aproxima a los pensamientos oníricos, pero se detienen justo delante de los pensamientos oníricos genuinos, solo los rozan en sus alusiones. Entonces, enunciamos lo que el paciente solo convocó en sus asociaciones, como dejando a nuestro ingenio y albedrío jugar con el, jugar con el material que el soñante puso a nuestra disposición. Así como en Consejos al Médico, los retoños del inconsciente se distinguen de lo inconsciente mismo, en esta cita Freud describe el juego lenguajero solo rozando en forma alusiva lo que designa como genuino y como tal irrepresentable del pensamiento onírico. Hay algo irrepresentable en el pensamiento del sueño, tal como algo irrepresentable en el inconsciente mismo en Consejos al Médico. Otra vez un real, abordable por la técnica de interpretación, a condición de que ésta, en el sueño, como la técnica poética y la del chiste, juegue con el material que el discurso asociativo pone a disposición de la escucha analítica. Subrayemos que en ese límite, para Freud, no es el analista el que juega, sino su ingenio, Witz en alemán, que sería Wit en inglés o Esprit en francés. No es el analista, sino su ingenio el que juega con el material, remontando a contracorriente el trabajo del sueño, a la vez que poniéndolo de relieve al modo del juego que descifra, cifrando a la vez un tope imposible de descifrar. Para concluir, técnica parece designar en Freud el juego lenguajero, que remontando los retoños simbólico-imaginarios de lo reprimido, entreabren la inercia fantasmática en la fantasía del creador literario, en la tendencia del chiste o en la fantasía onírica, hasta su tope real, que Freud llama inconsciente mismo, o pensamientos oníricos genuinos, o lo penoso, inacabado, imposible de figuración, la proximidad irreductible a toda dialéctica con el semejante. En torno a ese tope, jugada en ese juego, emerge la marca de la imposibilidad real de lo primario en la secundariedad simbólica de sus retoños, que es el sujeto inconsciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un recorrido de lujo con la puntuación en relación a la técnica. Palabra, término, como vos bien dijiste, que pone una cierta tensión en la contemporaneidad, sin embargo abrís el juego, literalmente, con el concepto, la idea de juego, a pensar la técnica y lo que hoy pensamos de la técnica desde otro lugar. Muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar Beatriz Seltzer. Beatriz es psicoanalista, médica psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, ex vicepresidenta de la Asociación Psicoanalítica y ex directora de la Comisión de Publicaciones de APA. Adelante, Bea, abrí tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Antes que nada agradezco en estos momentos intempestivos, como ustedes estuvieron trabajando, y tormentosos, la convocatoria para poder participar y compartir este encuentro, porque fundamentalmente me ayudó. Me ayudó a saber que estoy bien, como en los días de hoy se dice,
cuando uno dice, bueno, ¿qué tal estás? Estoy bien, a pesar de, o como decía nuestro querido Jorge Mon, en la sencillez del conjunto que hoy padecemos, digamos, pero realmente siempre cuando alguien es convocado sabe que hay otros que quieren escuchar y muchos otros gracias a esta implementación tecnológica que tenemos. Y yo voy a empezar por el título, lo cierto, ¿no? El título es Lo cierto, lo incierto en la praxis psicoanalítica, bitácora en los tiempos de incertidumbre. Lo cierto desde lo que vemos en el diccionario es aquello que es verdadero, que no puede ponerse en duda. Pero a veces este cierto se usa en sentido indeterminado. Se dice, por ejemplo, cierto día. Con lo cual ahí cierto se acerca más a la práctica nuestra. No tiene esa noción de verdad, sino lo que puede ser. Lo incierto, que se percibe como borroso, impreciso, hasta como negativo. Nos acercamos a la incertidumbre, a lo aleatorio, a lo contingente, errátil, azaroso. Lo incierto nos enfrenta a problemáticas clínicas de mayor dificultad como la actual. Lo incierto es la escucha analítica, porque no tenemos a priori, no hay certezas. Con lo cual, nuestro trabajo tiene que ver con la incertidumbre y lo incierto. Después viene praxis, que recién Carlos estuvo hablando mucho de la práctica y la evolución del término. Ese término praxis viene del griego y alude, según el diccionario de Ferrater Mora, a un quehacer o transición, que es a la acción de llevar a cabo algo. Se suele usar en doble sentido. Por un lado, traducido como práctica, se opondría a la teoría. Y por el otro, puede designar el conjunto de las acciones que los hombres realizan. Y después la palabra bitácora. Es un armario o cajón fijo a la cubierta del barco y cercano al timón, en donde se pone la brújula. Dirección de la cura, todas estas variantes que recién Carlos se refirió. ¿Hacia dónde se dirige el timón de ruta de un análisis en estos tiempos? Reconozco que es muy importante el camino que estamos recorriendo y no lo es tanto lo que se quiere lograr. Dice el poeta, caminante no hay camino, este se hace al andar. Hoy es un camino difícil y escabroso. En relación al tiempo, Aristóteles pensaba que la única manera que tenemos de medir el tiempo es a través del movimiento local y de los cambios. Pero en esta situación, aparentemente, nada parece cambiar mucho. Todos los días son iguales. Darío Steinscheiber había dicho en su momento, todos los días son domingo. Tan solo si hay solo llueve, no suena casi el timbre. Los horarios son rutinarios, no hay cambios, no hay salidas, excepto las necesarias. Entonces estamos en estados de mayor incertidumbre en lo cotidiano. En este accionar me he visto mucho más requerida que en otros momentos. Exanalizando me han vuelto a solicitar consultas. Me he conectado mucho más que en otros momentos con colegas para hablar de lo que nos ocurre a nosotros como personas en nuestro ejercicio profesional y lo que les ocurre a nuestros consultantes. Se escucha decir, trabajamos hoy más que antes. Sí, parecería que el deseo de analizar y analizarse se ha convertido en algo hasta necesario en estos momentos. Lo que se dice en los diarios, en las revistas, es una de las cosas que esta pandemia afecta es la salud mental. Y además vimos todo lo que pasó con lo que APA instrumentó con el COVID, la plataforma COVID y todas las consultas que tuvimos. Percibí las consultas con la finalidad, no directamente de deseo de analizar, pero la finalidad de aliviar angustias, en donde se escabulle, se escondía el deseo. La amenaza de muerte por este bicho invisible genera el mayor esfuerzo por ligar lo libidinal. Incertidumbre y despliegue libidinal. Dos que parece que están en contradicción, incertidumbre y despliegue libidinal. Pero hay que poder compatibilizarlos en la práctica.
son momentos en donde la escucha psicoanalítica requiere de poder diferenciar aquello que proviene desde lo social con mucha intensidad y que inunda por momentos nuestra navegación. Enfrentamos sentimientos apocalípticos. Apocalíptico sería el fin catastrófico, violento, que conlleva la desaparición de una cosa, especialmente del mundo. Por un lado estarían los sentimientos apocalípticos y por el otro lado, esperanzas de futuro. Serían sentimientos destructivos versus constructivos. Esto creo que exige mayor exigencia empática en nosotros y una brújula ética para construir lo posible. El estar en cuarentenados o distanciados ahora remite de alguna manera a una pasividad radical. La incertidumbre es, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cómo lo podemos sobrellevar? Y no sabemos si vamos a recuperar un estado de, comillas, normalidad. Tener un oído perceptible de ese estar y poder estar con. Exige, y esto es una de las preguntas que nos hizo Leonor, una exigencia de contratransferencia frente a una demanda muy angustiante y desesperanzada. Transferencia de cada cual y contratransferencia de cada quien que moviliza su historia singular. Demanda de una escucha humilde, porque en especial, en cierto sentido, hay una discronía entre el analista y aquel que consulta. Escucha humilde que requiere que nos ubiquemos en un lugar del otro que nos convoca y en un lugar que de alguna manera también nos toca. Me pregunto, y ahí apunto quizás un lugar de contradicción entre nosotros psicoanalistas, ¿qué es posible desear o esperar hoy una posibilidad de bienestar? ¿O solo nos abocamos al malestar? Hoy, que estamos amenazados por los tres lados, Freud dijo, la naturaleza, los avatares del cuerpo y la relación con los semejantes. ¿Hay probabilidad de creación poética? Cuando hace 8 años publicamos Bien Malestar en la Cultura, rastreamos en la base de datos de la biblioteca de la APA que había 287 referencias al malestar en la cultura y para la palabra malestar 596. Mientras que en la relación al bienestar en la cultura había solo 4 y para la palabra bienestar 47. 287 versus 4, 596 versus 47. Y es por eso que nos formulamos esa pregunta. ¿Por qué esta diferencia tan notoria? ¿No nos interesa? Hace poco escuché a José Eduardo Abadi, que hablaba de cómo atravesar estos tiempos y recomendaba poder mantener la curiosidad, el optimismo lúcido y la esperanza activa. Curiosidad. Deseo de saber ante una mayor introversión libidinal. Momentos de sobrecogimiento que implican cambios epistémicos. Escuchamos, nunca será como antes, esto cambió lo pasado, revolución pandémica que genera y generará otras formas. Considero que sí es posible posicionarse en el no saber, que por supuesto no es rentable, pero que puede generar un estado de potencia que permite querer saber, seguir preguntándose. El no saber también es una excelente posición, la nuestra esa, porque permite la curiosidad, la investigación y que nos sorprenda nuestra praxis. Y ahí quizás la posibilidad de algo nuevo, elemento sorpresa, y escuchar una crónica procesual diferente. Cuando Luis Canciper teorizó acerca del campo psicoanalítico kafkiano, lo designó como un repetitivo desafío y provocación que ataca al objeto del análisis, generando con el analista un particular campo que oscila entre la desesperanza y esperanza,
entre la culpa y la condena, interceptando el despliegue normal del proceso analítico. Este campo ominoso se estructura a partir de una fantasía inconsciente básica, producto de un enganche inconsciente entre ambos integrantes de la pareja analítica, fantasía que apunta a destruir la acción mutativa del análisis. Campo de desesperanza posible hoy. Recordemos una de las últimas frases de Kafka a un amigo. Él le dijo: hay muchas esperanzas, pero no para nosotros. ¿Podremos hoy darle lugar a la alegría, el buen humor, a la esperanza, el juego? ¿Existe en nosotros y en nuestros analizandos ese lugar en tiempos aciagos? Entiendo que tanto malestar como bienestar no son alternativas, sino fuerzas en tensión. Solo se puede circular entre ambos cuando hay un margen de libertad. Y esta se logra con el fortalecimiento del sí mismo, como bien lo describió María Melisade al conceptualizar el núcleo de piedra. Sostenimiento de lo que uno es para luego poder relacionarse con los demás en forma solidaria y empática. Potencia necesaria para disfrutar de los pequeños placeres cotidianos versus la miseria de la vida cotidiana. Y aunque todo suene una ilusión, también puede ser una utopía ser realizada. En Freud no existían pesimismos u optimismos, pero sí nos habló del sentimiento de sí, potencia imaginaria yoica necesaria para afrontar las desventuras vitales. Escucho y veo cosas al trabajar en forma virtual que me asombran. Veo y miro, oigo y escucho. Por ejemplo, veo las mascotas en las casas de mis analizandos y me dicen: ahora que estoy, me abre la puerta y quiere estar conmigo. Y ese contacto me enriquece una visión que yo no tenía cuando estábamos en presencia. El contacto con las mascotas, la casa de cada quien. Muchos he escuchado algunas intervenciones en este simposio acerca de cómo gente que trabaja con familia incluyeron a otros que nunca estaban y lo rico que fue eso. Muchos relatos, por ejemplo, tienen que ver con la comida, que además a mí me hacían segregar jugo gástrico. Fueron muy buenos. Y considero el cocinar como una posibilidad creativa. Salvando las distancias, Leonardo da Vinci fue maestro de banquetes en la corte de Ludovico Sforza durante 30 años. Genio, ¿sí? Espero que la pandemia no dure tanto. Pero la cocina es uno de los refugios interesantes que nos permite rememorar viejos aromas y sabores de la infancia. Cocina de la nutrición amorosa. Compañía interna necesaria ante la falta de contacto social. Un paciente me dijo: cuando cocino no tengo hambre emocional. En una de las críticas a la película El repostero de Berlín se lee: la cocina es el mejor lugar para relatar una historia. Coincido, hoy también se puede hacer relato de una historia y ver la narrativa del proceso analítico. Y para terminar, y voy a citar una entrevista a Pichón Rivière, que está tomada del Diccionario de Psicoanálisis Argentino. Le preguntan: hemos conversado muchas noches. ¿Por qué la tristeza? E insisto en mi duda. De una forma o de otra ha estado siempre en nosotros. Y dijo Pichón: porque ella era el espejo donde íbamos reflejando nuestras incertidumbres, nuestras discusiones, nuestros pensamientos. Mientras uno se mantenga firme en la creación, no hay por qué temerle. Tampoco habrá de abandonarnos. Esa es una de las contradicciones que hay que superar en la vida. Le dice el entrevistador: ¿qué más sabe a fondo de su vida? Y le contestó: que he estado en la tierra realizando una tarea concreta. Esto ha sido mi vida, una praxis permanente y en movimiento espiral. Y aclaro, en relación a esta frase de Pichón, que la tristeza
es la posibilidad de reconocer que lo que no tenemos hoy y lo que intentamos trabajar, que es la melancolía, la diferencia entre la tristeza y la melancolía. Con lo que nos sucede podemos hacer mucho, como él dijo. Y termino con algo poético. Tristeza no tiene fin, felicidad sí. La felicidad es algo que se acaba rápido, es como la pluma en el viento. Siempre hoy, con la pandemia, en todo momento, nos topamos con el desafecto, con la tristeza. La felicidad, un segundo, pero quizás el bienestar un poquito más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bea. Bueno, otro lujo de presentación, como los que tuvimos hasta ahora. Tantas cuestiones abrió Bea en su presentación, ricas, como lo que habla de la cocina de Leonardo, el estar con esa, salir de la pasividad radical, la curiosidad, el lugar del no saber como potencia y sobre todo la condición poética que está siempre ahí vibrante y latente en medio de la incertidumbre del no saber, como una posibilidad también de situación, aunque sea de encuentro posible con el bienestar momentáneo, que sostiene una cierta lógica de la esperanza. Presentaciones magníficas, así que ahora, antes de darle la palabra a Roxana y Nico, que son Nicolás Giró y Roxana Mengíde, nos están acompañando en la conducción con las preguntas de Facebook y con el backup que siempre es necesario en la tecnología y en la vida. Tener un backup siempre es importante, ¿no? Siempre tenemos algún backup, y si no lo tenemos es importante tenerlo. Voy a presentar a los colegas que integran la comisión ad hoc del Grupo de Coloquios Psicoanalíticos. Adolfo Benjamín, Alicia Kilner, Atila Rodríguez, Carlos Bach mismo, Carlos Weise, Jean-Marc Tausig, Juan Carlos Cosaca, Leonor Valenti, Maru Pacheco, Nicolás Giró, Noemí Cohen-Levis, Pancho Guerrini, Patricia Latosinski, Roxana Mengíde, Sibila Yamá y Susana Gorris. Es un equipo magnífico con el que estamos trabajando hace 4 años y también es un momento importante este porque de alguna manera se cierra una etapa, se abren otras. Siempre que se cierra una etapa se abren otras y este grupo también va a seguir trabajando, por eso la bitácora y la puntuación de lo que hemos hecho este año y como lo trajo Carlos también, muchas gracias. Time is out of joint, el sintagma que nos acompañó el año pasado para entender casi como una frase oracular lo que se venía, ¿no? Un tiempo y un mundo fuera de quicio. Ahora le voy a dar la palabra a Roxana o a Nico, que tienen algunas preguntas interesantes para la mesa, y después iniciamos el diálogo entre ustedes, que me parece que va a ser muy interesante, porque la referencia a distintos modos de pensar y distintos acercamientos a la práctica psicoanalítica, a la clínica y los marcos referenciales van a tensar la cuerda que nos va a hacer pensar. Roxana o Nico. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería en primer lugar agradecer yo también lo rico de la mesa, de esta mesa que sirvieron tan generosamente todas, tanto Carlos como Bea, como Leo, y decirles que hay muchos colegas conectados, muchísimos de la asociación, Eduardo Safdíper, La Frenkel, Silvia Dupuigas, Gabriela Picadio, y siguen los nombres. También colegas desde Nueva York, desde México, desde Costa Rica, desde Uruguay. Bueno, y acerco algunas, hay varias intervenciones interesantes, si te parece, Nico, acerco yo una y después lee vos otra y así vamos transitando las inquietudes de los colegas desde el Facebook. Sonia Driscant dice, quizás lo cierto y lo incierto no sean contrapuestos y tengan un punto de encuentro en lo verosímil del discurso del paciente, en las fantasías inconscientes, etcétera.
y en la práctica está implícita la teoría, y agradece por supuesto mucho la mesa. Nico. Bueno, buenas tardes. En principio les quería agradecer las presentaciones, realmente a uno lo relanzan con ganas a seguir renovando los votos con esta práctica y con el psicoanálisis. Acá hay una pregunta puntual, cuyo destinatario es Carlos, en donde dice Juan Carlos Cosaca lo siguiente, dice, doctor Bach, su opinión acerca de la posibilidad del poema de decir en más y en menos a la vez, ¿tendrá alguna relación con la interpretación? Y luego, dirigido a Beatriz, hay una, no es una pregunta, pero es algo que estaría bueno que puedas desplegar, que lo refiere Esther Romano, diciendo lo importante de cómo le has dado un lugar a la apertura de lo afirmativo del lazo social, cómo dentro del campo analítico, cómo enfatizaste ese tema, si pudieras desplegar un poco más. Bueno, por ahora, yo creo que tienen para trabajar. Bueno, muchas gracias Nico y Roxana. Bueno, trayendo la metáfora de Bea, la mesa está servida con platos exquisitos, abrimos el diálogo entre ustedes y con las preguntas, tal vez empieza, también están las preguntas que hizo Leonor, por supuesto, ¿quién quisiera empezar? Carlos. Bueno, gracias por las preguntas y por las... toda la motivación que circula, ¿no? Voy a tratar de ser breve y ubicar un par de puntas de lo que a mí me resulta más interesante o más pertinente. Estaba esta pregunta primero, más amplia, si es posible, me parece que era una pregunta que había hecho Beatriz, si es posible el deseo de bienestar, o si hay creación, esto es poiesis, en tiempos de tanto malestar. Entiendo que esa... Y yo no quisiera desconocer que estos tiempos no son tiempos cualesquiera. Quiero dejar sentado que para mí claramente hay un, por eso yo decía, un destiempo del destiempo. No es un malestar cualquiera el de estos tiempos. Ahora bien, una vez establecido eso, yo diría que solamente hay creación a partir de una falta de bienestar, o de un bienestar que aparece en el horizonte de lo deseable. Entiendo que si efectivamente en psicoanálisis, en una búsqueda aparece más veces el término malestar que el término bienestar, es porque el bienestar no es que no nos importe, pero no se puede fabricar bienestar. Entiendo yo que los analistas no nos dedicamos a producir bienestar, nos dedicamos a analizar el malestar. Me viene a la mente lo que decía Freud respecto del psicoanálisis y la psicosíntesis. La psicosíntesis eventual se produce por sí sola. El analista no está para armar ninguna síntesis. El analista analiza las producciones sintomáticas. Bueno, por supuesto que en momentos como este, y en cualquier momento, también se trata de alojar y de dar lugar a cierta posibilidad de que haya análisis, esto es poniendo un cierto horizonte de investiduras libidinales posibles, o encontrándolo o rescatándolo allí donde está, porque eso no se puede propiciar de la nada, no se puede sacar de la manga, pero en todo caso poniéndolo de relieve. Y yendo un poquito más a la pregunta específica del doctor Cosaca, a quien le mando un saludo cariñoso, en relación al de más y el de menos, ¿no? Como en la creación poética, efectivamente yo creo que
se trata de eso en psicoanálisis, sin ecuacionarlo, porque hay muchas diferencias con la actividad poética sin más, pero seguro que hay algo poético en la intervención analítica en relación a lo que él ubica, porque valiéndonos simplemente de las menciones de Freud que yo hice, los retoños del inconsciente, esto es, la secundariedad que da vueltas por los síntomas y las producciones asociativas, dicen de más, siempre hay algo de más, porque hay algo en la primariedad, en lo genuino, en lo inconsciente mismo, que inexorablemente está dicho de menos, porque es indecible. Es la relación entre los dos pisos de la represión en Freud, ¿verdad? Una vieja frase de Oscar Mazota, que tal vez algunos conocen, es el neurótico no quiere saber en el nivel de la represión secundaria que no puede saber en el de la primaria, ¿no? Entonces ahí en la secundariedad hay un exceso que solamente termina por poner en claro que algo está inexorablemente, estructuralmente en defecto en el nivel de lo primario. Bueno, no me quiero extender mucho en el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir abriendo la temática de lo que implica la creatividad y la poética, por supuesto, en estos tiempos tan desquiciados, por así decirlo, ¿no? Y el Witz, como dijiste, ese punto de descubrimiento, de sorpresa, como dijo Bea, en el cual, a pesar de estar todos mirando por las ventanas de Zoom, de nuestro Skype, de nuestro celular, o a veces simplemente, o no simplemente con la escucha, estamos en una especie de atención muy particular, como lo describieron, en la que algo de eso aparece. Pero claro, ese bits es la esencia de esa predisposición psicoanalítica, ¿no? Bea, ¿quisieras decir algo después, Leonor? Sí. Bueno, justamente por eso yo planteé que quizás aquí había diferencias, ¿no? Porque no hay duda que la falta constitutiva y la falta existe y que el malestar está. Pero si no hay esto que yo lo dije así sucintamente, una posibilidad de un sentimiento de sí narcísico fuerte, es muy difícil crear. Entonces, podemos estar discutiendo si tiene que ser que solamente la creación es una falta de bienestar, o si también, gracias a algo del bienestar yoico, se puede crear. Una de las cosas que Freud planteó es también, de alguna manera, habló de lo positivo. Y cuando nosotros hablamos de deseo, también estamos hablando de aquello que tratamos de rescatar. Porque si la angustia aparece encubriendo deseos, ¿dónde ponemos la mirada? Porque una de las cosas que no hay duda de que todo lo que vos decís, Carlos, yo coincido contigo, pero también creo que a veces hay una escotomización de todos estos aspectos, en la teoría y en lo que decimos, no tanto en la práctica. Yo creo que muchos de nosotros no funcionamos tanto como nosotros decimos en la teoría, sino que cuando alguien consulta, creo que cuando vemos cuál es la evolución de alguien que vino frente a determinadas problemáticas y que pudo resolverlas, apuntamos a que esa persona se encuentra mejor. Por otro lado, me preguntaba o hacía una acotación Romano acerca de la apertura del lazo social en la praxis, ¿no? Cuando yo mencionaba aquellos que aparecen como visitantes extraños que en presencial no están, esto arma toda una lectura que a veces en mi praxis, cuando es convocado, por ejemplo, tengo un análisis individual y de pronto convocamos a la pareja o convocamos a una diada madre-hija, esa visión del otro enriquece mi praxis y enriquece el análisis.
Entonces me parece que esto también tiene una mirada grupal, gregaria, que enriquece lo que se hace, ¿no? Y cuando alguien decía lo cierto y lo incierto no es contrapuesto, coincido, que es lo primero que dije, ¿no? Que lo cierto también es cierto que... y lo incierto es, bueno, por supuesto, no sabemos hacia dónde nos manejamos, ¿no? No sé, esto es lo que quería comentar. Ok. Muchas gracias, Bea. Bueno, estamos entrando en calor, eso es buenísimo, porque... Bea trae algo fundamental y que pertenece, por supuesto, quizás a otra raigambre de marco referencial, pero que está también en el núcleo de Freud, que es el sentimiento de sí, pero que, por supuesto, va hacia otro lado, pero que lo podemos retomar y que sin duda tiene algo que ver con lo que trajo Leonora en relación al uso de la contratransferencia, otro concepto controversial, si se quiere, pero que hoy está ahí circulando entre nosotros, ¿no? No sé si, Carlos, querés decir algo o Leo en relación a esto. ¿Puedo decir algo? Sí, porque, así inician el diálogo. Claro, porque en efecto me parece que entramos en calor y van surgiendo posiciones que es interesante ubicar en sus diferencias y en lo que no son. Por ahí tantas diferencias, ¿no? Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz en la importancia del sentimiento de sí. Estoy de acuerdo con que la cura analítica tiene efectos yoicos. Lo que no estoy de acuerdo, no sé si es lo que ella piensa, así que no puedo decirlo, pero en todo caso, para decirlo en términos un poco más esquemáticos, insisto, no digo que Beatriz haya afirmado así, pero quisiera yo ponerlo bien en claro de mi parte, que esos efectos yoicos no se dan operando sobre el yo. Los efectos yoicos se dan por añadidura y el análisis opera en lo que yo, en la filiación lacaniana, pero podríamos encontrar, me parece, otros términos, en otras perspectivas teóricas, yo llamaría el sujeto inconsciente. O el sujeto del deseo. Bueno, son discusiones que ha habido en la historia del psicoanálisis. Por ejemplo, nadie niega la existencia de los mecanismos de defensa. Toda la polémica con el anafreudismo ha sido, no solo desde la tradición freudiana y lacaniana, también desde la kleiniana. Bueno, los mecanismos de defensa son afectados no porque uno vaya a interpretar los mecanismos de defensa como tales, sino que, interpretando el deseo, esto afecta la defensa. Lo mismo diría yo, pero en un buen sentido, respecto del sentimiento de sí y del sentimiento yoico. Entonces, por cierto que un análisis tiene efectos en eso. Y también hay que decir, y en esto probablemente Beatriz coincida, hay veces, hay ocasiones en un análisis, que a lo mejor no son pocas, en que por efectos de la angustia, por efecto de un duelo agudo o por distintas razones, bueno, el análisis es más importante que en esa sesión operar solo analíticamente. Entonces hay otras intervenciones que son necesarias. Ni qué decir. Ahora, eso es necesario a veces para mantener el horizonte de la transferencia y para mantener la posibilidad del análisis. Ahora bien, lo que hace avanzar el análisis no es eso. Lo que hace avanzar el análisis es la interpretación o la intervención de algún tipo sobre lo inconsciente. Y eso tiene efectos, en segunda instancia, sobre el yo, por supuesto, y sobre la parte creativa. Después está toda la discusión de si lo creativo es siempre solidario de un gran estado yoico. Me parece que pasar revista muy rápidamente a las grandes figuras de la historia del arte nos mostrarían que de ningún modo es así, que no hay esa condición necesaria para nada. Bueno, se ha citado a Kafka, por ejemplo, pero podemos hablar, no sé, de tantos otros, ¿no? Donde no hay ninguna relación directa. Tampoco lo que alguna fantasía romántica pretendía de que era al revés, ¿no? De que
en los surrealistas, por ejemplo, ¿no? De cuanto menos salud e integración de las instancias, mejor para la creación. Me parece que ahí no hay ninguna fórmula segura y que no nos podemos salir del caso por caso, y los que hemos tenido la posibilidad de analizar algún artista o algún creador en cualquier sentido, bueno, podremos decir alguna cosa de ese análisis. Hasta ahí. Bueno, seguimos entrando en calor y eso es buenísimo. A mí me daría la impresión de que hoy nadie dudaría de que no es trabajando directamente sobre el yo que trabaja el psicoanálisis. Creo que estamos todos en este barco psicoanalítico, en esta nave y esta bitácora, pero podría ser que también existan otro tipo de terapéuticas que busquen trabajar directamente sobre el yo. Y también sabemos la significación, como dije, de ese backup metafóricamente, que es el objeto de apuntalamiento en las situaciones que vos nombraste, Carlos, de duelo o de trauma o de duelo o situaciones agudas, por supuesto. Entonces allí el apuntalamiento y cierta dimensión de trabajo en la situación con lo posible de un yo que está muy frágil y a punto de no poder contener sus angustias, seguramente se da, pero claro que no es hablándole específicamente y solamente a aquel que habla, ¿no? Eso creo que estaríamos todos de acuerdo. Leonor tiene muchas ganas de participar, sí, y es muy importante su opinión. Adelante, claro, Leonor. Claro. Bueno, me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo poner palabras a lo inefable de lo traumático, ¿no? Después, en el Yo y el Ello, la página 19 me quedó muy grabado, si bien todo lo reprimido es inconsciente, no todo lo inconsciente es reprimido. Frase textual de Freud. Después pensaba también en Construcciones del año 37. Cuando hay alguna conmoción, una conmoción del ser, pueden aflorar en la superficie situaciones traumáticas de la historia del sujeto que se creían superadas y vuelven a aparecer, activadas, huellas némicas activadas, por el trauma que, recuerdo lo que dijo Recalcati, que está muy bien, cómo el trauma revela la estructura, y no todos venimos estructurados igual. Por eso la pregunta sobre las intervenciones, el abordaje en situaciones fronterizas, en el melancólico, ¿no? En la neurosis es, bueno, es más fácil. Y pensaba, ¿solo retoños del inconsciente trabajamos? Los retoños del inconsciente pasaron, bueno, por el trabajo de la represión, han tenido palabra, afecto, hay que disolver falsos enlaces, hay que conectar las representaciones concordantes con el afecto concordante. Y con lo otro es lo que yo me pregunto, ¿qué hacemos? Porque es una realidad. Hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, en esta situación traumática que está representando la pandemia del COVID. Y cierro con esto, una frase de Prigozhin que me encantó, la cito versión libre, que es, lo traumático puede motorizar la creatividad. Y nosotros estamos haciendo eso. Ante lo traumático no quedamos en la perplejidad, en el detenimiento, sino que tratamos de encontrar nuevas variantes para poder seguir adelante con un proyecto de futuro que puede ser incierto, es futuro, presente futuro, ¿no? Como que puede ser incierto, pero allá vamos, porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Ayer escuchaba a Bill Gates y él dice, ¿cuándo va a terminar? No sabemos. Sí que nos va a quedar una enseñanza, cómo enfrentar una pandemia. Por lo menos nosotros, siglo XXI, la que nos toca. Pero puede ser que nos prepare para afrontar nuevas pandemias. Y bueno,
Entonces, bueno, simplemente esto a modo de asociación libre y atención flotante y todo lo demás. Lo dejo como preguntas o como reflexiones. Bien, estamos entrando en dos destiempos, como decía Carlos, ¿no? Quizás el tiempo del trauma, el tiempo de la pandemia, el tiempo del inconsciente y cómo trabajan todas estas dimensiones hoy, en donde es innegable la presencia de este destiempo, de ese real que aparece en los tiempos intempestivos de la pandemia y cómo trabajamos nosotros como analistas en esa incrustación que aparece en medio de nuestra escena analítica de otra manera y absolutamente, asombrosamente todos, por así decir, funcionando en medio de una tecnología totalmente novedosa, ¿no? Evidentemente, nuestra absoluta y genuina convicción en la escucha y en la palabra, impregnada en nuestra tarea analítica, es lo que puede sostener esta multiplicidad de dimensiones que se ponen en juego. Claro. ¿Quisieran hacer alguna otra pregunta a Roxana y Nico? Ustedes o alguien que está en Facebook y después volvemos a la mesa que quieren seguir el debate porque me parece que es muy importante. Hay acuerdos y hay diferencias y hay zonas que me parece que es muy interesante que sigamos, como dijo Carlos, precisando. Está muy bien porque estas situaciones, estos debates nos fuerzan a precisar nuestras convicciones, nuestras reflexiones. Relanzar términos en conflicto o en debate o que habíamos dejado ahí como técnica, praxis, yo, sí mismo o distintos modos de poder relanzar la pregunta sobre estas cuestiones que es lo que estamos haciendo ahora. No sé si Roxana y Nico tienen... A ver, puedo leer un par, después te paso a vos también, Nico. Desde Viña del Mar, Carlos de los Ríos agradece la mesa y nos dice gracias por amparar la incertidumbre, siempre defendiendo la alegría de aquellas pequeñas cosas, a seguir cuidando al cuidador, y manda saludos trasandinos. Carlos Max Zavala, entiendo que desde Ciudad de México, recuerda la anécdota de que la Escuela Nacional de Antropología en México hizo un coloquio entre psicoanálisis, antropología y cine sobre el mal, que fue un enorme éxito, fue de enorme éxito, y se pregunta si hubiera tenido el mismo éxito si hubiera sido sobre el bien. Silvia Feitelevich dice, si bien los analistas tenemos experiencia sobre el no saber, la ignorancia del sujeto, de lo insuficiente en análisis, parece que olvidamos esa experiencia en la vida cotidiana cuando la incertidumbre nos afecta directamente. Yo creo que, Nico, si tenés alguna otra pregunta o inquietud desde el Facebook. Perfecto. La verdad que uno en la conmoción de tanta información en simultáneo casi que no ha escuchado la pregunta que has leído con respecto a Carlos Max Zavala, pero estimo que has desplegado la pregunta de aquel episodio, el trabajo sobre el mal. Sí. Entonces me toca desplegar una pregunta en contraposición o un planteo que viene a ordenar, que lo trae Liliana Pérez, en donde dice, que es asociado al bien o al bienestar, dice, la falta no es falta de bienestar, sino una falta de objeto estructural, el objeto de la pulsión, que es contingente e imposible de alcanzar, el objeto perdido desde siempre, das digno. Bueno, yo creo que... Ya con esto. Bueno, me parece que tenemos una ronda fuerte, porque de nuevo está esa tensión que queremos, en la que queremos trabajar, ¿no? Adelante, Bea, o Carlos, o Leo. ¿Bea? Bueno, sí, adelante, Bea. Si coincido totalmente que los efectos del yoicos no se dan por añadidura, es decir, lo que vos decías, Carlos, ¿no? Coincido totalmente. Con respecto a la interpretación, me parece que en la medida en que se da el proceso analítico, el que interpreta es aquel que consultó por el analista, no el analista. En general aparece no con nuestro método interpretativo, sino aquello que va surgiendo. Y eso, en la medida en que empieza a aparecer un conocimiento de sí mismo, comienza a aparecer el agrandamiento
de la posibilidad del conocimiento y lo que genera a nivel de cierta sensación de bienestar, cierta. Hay una anécdota de Lacan, que no sé si es cierta, pero que la cuento. Hubo una consultante que llegó, le había costado mucho conseguir hora con Lacan, y entonces ella llega y dice, bueno, estoy acá, pero ahora están enterrando a mi padre. No sé si es cierto, pero sí me la contaron. ¿Y qué hizo Lacan? Dijo, vamos al cementerio. Creo que también en el análisis hay situaciones que yo no diría que son, no son psicoanálisis, son actos necesarios que ayudan muchísimo a pensar y evaluar. Entonces, y que además son pedagógicos, como decía Freud también. Digamos. Uh-huh. Yo insisto en todo esto porque esto es importante también, que en nuestra praxis esto existe. Y otra cosa más, con respecto a lo traumático, que ahí yo discuto si esto es traumático. Porque me parece que nos estamos corriendo del concepto de trauma. Es decir, trauma, lo que sabemos es que además viene de la medicina, del concepto, pero después es cuando la barrera defensiva desapareció. Y no siempre esta pandemia es traumática. No son solamente momentos traumáticos, ¿no? Que es algo que que traes vos, Leonor, que trajo Recalcati, que hay que ver cómo se maneja ese concepto de lo traumático, ¿no? Y después recordé un libro de Agamben, Estancias, que habla de la melancolía de los conventos de medioevo y demás, y él dice que la forma de curar la melancolía es el arte y la creatividad. Y entonces es cierto que desde una falta, pero es cierto que también, en tanto el melancólico puede sublimar, convocar a lo artístico, hay algo que ya se le cambió. Esto es lo que quería decir. Carlos. Conozco la referencia de la anécdota. Yo la conozco de un libro de Alush que se llama, no recuerdo cuántas, Bon mot de Lacan. O sea, frases, frases logradas. Y no sé si es verídica o no, pero me parece, no sé si es empíricamente verídica, me parece verdadera. Me parece muy conveniente, pero ya que estamos, tomémonos el instante de pensarla un poco, porque están enterrando a mi padre. Cuando están enterrando a mi padre, no hay análisis que valga. Vamos al cementerio. Yo la verdad no sé si fue al cementerio, pero lo seguro es que acá no tenemos nada que hacer hoy. Ahora, después que lo entierren, todo el análisis, pero no ese análisis, cualquier análisis, no es otra cosa que hablar del cementerio. Aunque el padre esté vivo, esto es del deseo y del otro lado del duelo, porque no hay deseo sin duelo. Claro. Y a veces viceversa, y a veces viceversa no, pero entonces no es un verdadero duelo, y ahí entramos al tema de la melancolía. Y yo tengo mis serias dudas, no de que el arte ayude a la melancolía, de que el análisis, el psicoanálisis, ayude a la melancolía, si es una melancolía, en el sentido fuerte del término. Por supuesto, otra cosa es un matiz melancólico, la posición depresiva, la depresión, etcétera. Y con esto vamos, y me quedo acá, a lo que decía Leonor sobre que en la neurosis es una cosa, pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos con lo otro? Si el análisis de la neurosis sirve para algo, es porque desde la neurosis va a abrochar algo de lo otro que no es una palabra para un síntoma, etc. Va a terminar por abrir a una otra edad que en donde la neurosis tiene puestas las raíces, pero que hasta excede a la neurosis. Entonces, las estructuras clínicas no son compartimentos estancos, y con la neurosis está todo bien, y después cuando vamos a lo otro hay que ver qué hacemos, cómo le ponemos palabras a eso. En mi humilde opinión, sin palabras no vamos a ningún lado, en ningún caso. Ahora, después hay que ver si con las palabras hacemos alguna cosa con eso otro, desde la neurosis o desde donde sea. Después podemos pensar
en las vicisitudes cercanas a la angustia, el acting, lo que se llama cuadros fronterizos, borderline, la pregunta por la analizabilidad de las perversiones y de la psicosis, que seguramente no admite una respuesta unívoca y que nos reconduce al caso por caso y a la experiencia de cada uno, que es muy valedera en tal caso o en tal otro. Pero yo diría ahí que lo otro en la neurosis también. Y por último, una última cosa sobre esta pregunta de, bueno, cuando no había la pandemia era una cosa, pero hoy el analizante, los pacientes tienen derecho a que, por supuesto, no desmerezcamos este horizonte tan perturbado que hay. No queramos tapar el sol con la mano, no queramos hacer de cuenta que eso no está sucediendo. Y también tiene derecho a que, a pesar de que eso está sucediendo, no dejemos de poner la oreja en lo analizable, que es lo que sabemos hacer. Ciertamente, es obvio que hay un ida y vuelta entre esas dos cosas, pero bueno, no se suspende la patología por la pandemia. Por eso los análisis siguen y han seguido, como se ha dicho, más que antes incluso, porque está todo recargado por la pandemia, pero además sigue estando todo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos derecho a no desentendernos de la pandemia y tenemos derecho a no desentendernos de todo lo demás como todos los tiempos. Bueno. Leonor o Bea, ¿quieren comentar algo? Bea, Leo. No, yo pregunto, podríamos pensar, ¿no?, que hay pasos. ¿Cómo transformar esto traumático, inefable, huellas némicas que no han tenido representación palabra, que no tienen el indicador de cualidad? ¿Qué proceso habría que hacer para neurotizar al paciente? Porque lo ideal en un segundo tiempo es poder llegar a trabajar en el psicoanálisis estándar, tomando tus palabras, podría decir, neurotizar a ese paciente. Y bueno, son distintos abordajes que podrían hacerse. Desde ya, creo que influye los marcos teóricos referenciales y esta apertura que da la incertidumbre, así como Freud pasa, hace el giro del 1920, ¿no? Ese más allá del principio del placer, y empieza con los sueños traumáticos, y no es aleatorio que hable del for-da. ¿Recuerdan cómo termina? Hay una nota a pie de página en que el niño desaparece del espejo, ¿no?, en la última parte, y que a Freud le llamaba la atención, antes sería, ¿por qué se repetía mucho más el for, el no está, que el da? Y a mí me encantó cómo después desaparece el propio sujeto. No se ve en el espejo. Bueno, estas cosas de más allá del principio del placer, de la vuelta del 20, de la RTN, de antiguas cargas de objetos resignados que el sujeto ignora y que forman esos pacientes que empeoran cuando están mejorando. O sea, son todos planteos que yo lo tomé desde lo freudiano y me hicieron pensar y mucho. Bueno, nada más por el momento. Bueno, me parece que es sumamente interesante lo que estamos debatiendo. No sé cuánto tiempo tenemos, 5 minutos más. Cinco minutos más. A mí me gustaría cuatro o cinco minutos. Primero, agradecerles muchísimo, porque creo que se abre un gran debate y que no dejamos de lado lo cierto, ni lo incierto, ni la incertidumbre, y no obstante ello nos hemos arrojado a la arena del psicoanálisis, incluso a debatir
cuestiones que tienen que ver con la técnica, con la teoría, con la clínica, cuestiones que hacen a ciertos núcleos duros del psicoanálisis y a lugares controversiales también. Por supuesto que nos comprometemos a seguir con este diálogo y este debate, porque creo que hay cosas que quedan insinuadas, ¿no? Por ejemplo, en lo que dice Carlos de, bueno, esta cuestión de la neurosis y lo demás, bueno, esas otras cosas, ¿qué hacemos con esas otras cosas? Leo habla de neurotizar un paciente, que también es algo que a veces tenemos que hacer con esas otras cosas que no alcanzan a la dimensión de la posibilidad de lo que llamamos neurosis, y se mantienen recorriendo bordes con los que también tenemos que trabajar, bordes, islas, archipiélagos, zonas con las que también podemos producir un efecto, sin duda, como el que trajo Bea, ¿verdad? En ese instante, en ese momento, no había lugar para un trabajo clásicamente, por así decir, psicoanalítico. Sin embargo, el acto analítico del lugar es ir al cementerio, es una acción que tiene que ver con una realidad que se está viviendo en el momento, nos da la noción, por supuesto, a precúpilo, que después no tenemos que olvidarnos que quedó como significante ahí vibrando, ¿no? Y, por supuesto, alguna cuestión fuerte, que es, ¿cuál es el lugar del bien? ¿Cuál es el lugar del mal? Ya que se habló de esa pregunta que le hicieron a Carlos, creo, ¿no? Si hubiera tenido tanto éxito, si hubiera hablado no del mal, sino del bien. ¿Cuál es la apuesta? ¿En qué dimensión trabajamos sin desmentir una realidad cruda? Trauma social, podríamos llamarlo. Por supuesto que en lo singular cada situación traumática se inscribirá como tal o de otra manera. Eso sabemos, que la singularidad de cada sujeto implica movimientos subjetivantes que lo habilitan, según su estructura, como dice Leonor, o su organización, a moverse un poco más o un poco menos. Pero ¿será necesario un núcleo del sujeto deseante, del sí mismo, para poder avanzar? ¿Qué lugar tenemos en eso? Me gustaría una última vuelta de cierre en esto que me parece que es la apuesta libidinal del psicoanálisis, pero quisiera que cada uno dé su opinión sobre lo cierto y lo incierto de esto, o de lo que quieran. Una vuelta más. Carlos, Bea y Leonor. Sí. Yo retomaría la pregunta de Leonor. ¿Qué hacemos con cuando no es una neurosis, clásicamente, etcétera? Y me temo que no tengo ninguna respuesta maravillosa, pero tengo una respuesta que, según cómo la tomemos, puede sonar a poco o no, y a veces todo lo contrario. Lo que hacemos es ofertar la transferencia, ofertar la escucha, sin saber de antemano hasta dónde eso puede llegar o no, como nunca lo sabemos. Pero lo que no conviene, me parece a mí, humildemente, es desde un supuesto diagnóstico a priori, en unas pocas entrevistas, desalentar la oferta de transferencia, porque sería una psicosis o sería... No, bueno, nadie puede ir más lejos, no podemos ir más lejos de lo que... Nuestra escucha no irá más lejos de lo que las palabras del paciente nos permitan. Pero yo creo que lo que podemos es ofertar la transferencia, y en mi experiencia eso no es poco. No, absolutamente de acuerdo. ¿Bea? Sí, no hay mucho para decir, pero yo no creo demasiado en las estructuras fijas, ¿no? Digamos, neurosis, psicosis, perversión, ¿no? Porque realmente la idea es, como recién decía Carlos, poder escuchar y poder ir viendo. Y en relación al tema de la melancolía, si es una melancolía vera, obviamente, como vos dijiste, Carlos, es muy difícil de... Pero hay muchos cuadros que limitan con depresiones severísimas, y que en mi experiencia, cuando apareció algo de lo... Y ahí ratifico lo que leí de ese libro de Agamben. Cuando aparece algo de lo artístico, que es algo del orden de lo sublimatorio, cambia el cuadro, ¿no? Es decir,
así como realmente creo que la creación, y la, puede ser, ayer o antes de ayer en una mesa que escuché a Carmen Millorio, creo que se llama, una analista de Guadalajara, que estuvo genial, ella decía que el inconsciente, el estatus del inconsciente es la creatividad, la biopoética. Entonces me parece que ahí linda con esto que yo estoy planteando, ¿no? En el sentido de que si existe la poética, aparece el inconsciente. Y quizás este inconsciente que vos decías, Leo, de que no es solo el reprimido, sino el inconsciente, claro, que se puede derivar en los actos de él. Y cuando me pregunto si Lacan, volviendo de nuevo a este ejemplito ficcional ya, si no hubiera el cementerio, ¿el análisis hubiera seguido, como vos decís, Carlos, en relación al cementerio y la muerte? ¿O no? No sé. Porque realmente a la consultante le debería haber dicho, bueno, Lacan puede hacer el duelo. ¿Ella puede o no puede? No sabemos. ¿No? Bueno, gracias, Leo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Leo, breve. Bueno, brevemente, porque estamos ya en cierre, ¿no? Yo creo en la basculación o en el equilibrio o aceptar las paradojas, lo cierto y lo incierto, que van progresando hasta llegar a lo mejor a una síntesis superadora. En este momento del psicoanálisis, en mi opinión, estamos en etapas exploratorias que nos permiten plantearnos, bueno, acepto el desafío que puede presentar un melancólico. Bueno, Freud traía que el complejo reprimido en el melancólico es del odio, las verdaderas quejas, autorreproches del melancólico son querellas. ¿Cómo se trabaja el odio? Por lo menos intentarlo. Si lo logramos, bienvenido sea. Pero esta cosa de apertura, ¿no?, a estas exploraciones psicoanalíticas. Nada más. Muchas gracias, Leo. Bueno, en primer lugar, les agradecemos muchísimo. Ahora Roxana va a leer, que parece que hay una cantidad de agradecimientos impresionantes. Y oficialmente los comprometo para otra reunión, porque se abrieron muchos temas. Hipótesis diagnósticas, preguntas sobre la estructura, modos de trabajar y modos de seguir pensando el porvenir, el presente y el futuro de nuestra clínica psicoanalítica. Así que me gustaría mucho, y los comprometo para una próxima reunión, a ustedes para incluso trabajar esta cuestión del discernimiento entre lo cierto y lo incierto de los modos de trabajar. Una acotación, la melancolía del artista está en el cuadro de Durero, que todos lo conocen, ¿verdad? No es exactamente lo mismo que la melancolía vera de la que hablaba Bea. Es una melancolía de la que habla Aristóteles como la melancolía del hombre que puede ver la finitud de la condición humana y que eso lo mueve. Pero claro, a ese lugar se accede, se llega como un proceso que incluye el duelo y que incluye muchas transposiciones y movimientos subjetivos, o quizás hay algunos hombres que parece que lo tienen naturalmente, hombres y mujeres, quiero decir, condición de la humanidad que pareciera que hoy la pandemia nos obliga, pero bueno, la impresión de lo real quizás no permite esta mirada en el horizonte considerando la finitud desde otro lado subjetivante. Pero bueno, esto lo vamos a seguir pensando. Quiero escuchar los agradecimientos a la mesa y después vamos a cerrar. Bueno, sepan ustedes que seguramente van a estar incompletos. Bueno, Silvia Graciela Medrano, Verónica Prada, que agradece tanta apertura, Bernarda Cano, Antonia Foti, Hugo Bianchi, Pancho Guerrini, Beatriz Feldman, agradece las excelentes exposiciones y la mesa, Beatriz Kieber, María Alejandra Rodríguez Herrera, que nos dice que fueron dice que fueron bellísimas las exposiciones y muy buena y amena
la coordinación, felicita a todos y a la APA también, Bernarda Cano, bueno, Gustavo Jaraz por las excelentes contribuciones a la teoría, a la técnica y a la clínica psicoanalítica, Perla Frenkel, Silvia Feitelevich, bueno, y siguen los agradecimientos, no debemos extendernos mucho más porque hay otra actividad que va a comenzar en unos minutos, pero bueno, muy agradecidos nosotros también y nosotras. Nico, ¿querés hacer algún...? Sí, yo en verdad me quería atrever a hacer un agradecimiento personal, pero sé que represento a Coloquios en esto, en el nivel de respeto que hubo y cómo sostuvieron la esencia de lo que apunta Coloquio, que es poder estar en un estado de tensión, intercambiar, soportar la diferencia, y me parece que ir más allá del narcisismo. Yo creo que ya con eso es mucho lo que se logra, así que gracias. Bueno, felicitaciones a todos, muchísimas gracias, y están comprometidos para una próxima reunión. Bueno, nos vemos. Nos vemos.